son Luz Louzao. Estamos aquí celebrando os 25 anos de Interred na Casa do Matadoiro, que nos cederon así generosamente. Estamos preparando a xente que estamos aquí, somos as voluntarias de Interred. Algunhas levan moito tempo como María, outras levan menos tempo, e vou a pasar xa a presentar a Mónica, que é agora encargada do voluntariado en Galicia. Hola, boas tardes, eu son Mónica. Bueno, animo vos a vir esta tarde, que aquí se está moi fresquiño e imos celebrar os 25 anos de Interred. Bueno, presento vos por aí a máis compañeiras que están por aquí. A ver, por exemplo, Margo. Hola, soy Margo. E a mí Interred me ha inspirado mucho. E é o único que vou dizer. Hola, soy Elia, estoy recién llegada de Taiwán y he venido a ser colaboradora de Interred aquí en Galicia, especialmente aquí en Santiago. Estoy muy contenta, conozco Interred desde hace muchos años y me alegra poder colaborar aquí y festejar sus 25 años. Aquí hay un grupo de Interred, aquí está una de las amigas. Hola, soy Lucía, trabajo en Interred Galicia y estamos un poco aquí para festejar los 25 años de Interred. Bueno, dinos, ¿dónde está Interred Galicia para quien no saiba? Pues Interred Galicia está en la Praza do Matadoiro, número 7. Está toda gente convidada a participar, a vir, a ver qué hacemos. Trabajamos mucho por los derechos de las mujeres, por los derechos a educación. Está toda gente convidada a participar y a vir a conocernos. Yo puedo decir también que podéis entrar en la página web de Interred, una página que acaba de refacerse a partir de los 25 años. Y aquí, hablando de Interred en Galicia, también si queréis, seguro que conocéis la revista Coralia, tenéis un artículo donde di Interred 20 años transformando el mundo. Eso esperamos. Ti non dixeches nada. Pues andas por aquí. Que hai por aquí? Que eu vim por aquí pola entrada. Por aquí temos. Sí. Imos facer unha visita do que nos podemos atopar na Casa do Matadoiro. Aquí atopámonos coa árbore dos frutos secos, onde a xente felicita o noso día. Así, por aquí vamos a ver os desexos, vamos a ver que é o que pon a xente. A xente desexa así. E a min contou un paxariño que por aquí hai unha aula. Aquí con dúas alumnas moi aplicadas que nos van a decir, vannos a decir por que viñeron aquí. Por que viñestedes aquí? Aquí, yo soy colaboradora de Interred. Soy una persona jubilada. He sido profesora muchísimos años en Cataluña, en Barcelona, barrios marginados. Cuando me he jubilado, pues he venido a Galicia porque es donde está mi familia. Vivo en Vigo y entonces yo soy de la institución teresiana y por tanto Interred lo conozco, pero nunca había trabajado. Y al ser jubilada me he sentido con la necesidad, la responsabilidad de colaborar en algo tan interesante como es la pandemia. Yo soy María Ángeles y me gusta colaborar desde hace muchos años en Internet. Estuve aquí en Santiago haciendo algunas cositas en estos años anteriores y ahora mismo vivo en Lugo. Vamos a no seguir. He dicho mi nombre, no, pero bueno, es igual. Entonces, ¿tú llamaste? Yo me llamo. No sé gallego, no sé catalán, pero no sé gallego. Me llamo Amalia Carrame. Soy zamorana, pero viví desde niña en Galicia y para mí son los dos lugares donde tengo raíces profundas e importantes. Pues muchas gracias, Amalia. Vamos a seguir por aquí de roteiro, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí anda Elia, que ainda que non se vexa así, está co árbore dos bons desexos e acaritándonos a todos.
para que nos coñezamos dentro. Y pasamos y por aquí. Todas as organizacións necesitan de doazóns para poder sobrevivir, porque de arriba pouco cae. E hai cousiñas que podedes vir a mercar para que poidan seguir traballando e facendo a súa obra. A ver, Carmen. Dinos algo. Dinos algo, Carmen. Que, pois que mira, que me encanta todo o que hai aquí, que ya he comprado. A ver, ¿qué mercaches? Enséñanos ahí así. Pues mira, una mochila que tiene dentro unos rotuladores pequeñitos para colorear estos dibujos que hay aquí. Para mi sobrina que tiene 4 años. Mira. Pues aquí podemos atopar de todo. Y un libro, la carretilla azul, para otro de sobrino que tiene 7, que le encanta leer. Ahí así, pues mira, son de internet, todos de internet. Y sabes si se aficionan. A ver, y ahora vamos a entrar aquí a esta aula. Aquí temos a dúas rapazas traballando que nos van a dicir que é o que vai a pasar nesta aula. Que vai a pasar nesta aula? Sí, hola, pues me estaba recién chegada. En esta aula vamos a facer un obradoiro sobre un material que temos aquí. Sobre un material novo de internet que trata sobre género e autoestima. E vamos as dúas a facer un pequeno obradoiro de discusión sobre de que vai este libro e con exemplo, ¿no? Con algunhas dinámicas. Vamos a poñernos por aquí, por este lado, porque se non a contraluz vai nos a xogar unha mala pasada. Entón, a ver, ensinádenos un pouquiño que o que hai aí dentro do libro para animar a xente a que veña a este obradoiro. No libro hai unha serie de capítulos nos que se trata autoestima, xénero, utilizarse para todas as idades. E na tarde de hoxe imos ver o capítulo de autoaceptación. E imos tratar un pouco as fortalezas, as debilidades, imos realizar algunha dinámica tamén. E nada, para saber máis hai que vir. Sí, no, para aí está máis. E ora, para ir despedíndonos, a ver se encontramos a Mariluz. Aquí están a todo meter. Luz, xa temos que ir acabando que se nos fai o vídeo moi longo. A Kenji hai que agradecerlle a alguén. A ver, Silvia, dinos algo. Aparte de ahora, dinos a ver. Acabo de chegar. Acabas de chegar. Aquí aprendendo las veteranas. No, no acaba de chegar. Xa levanté un pouco traballando e colaborando en educación. Moi interesada por educación e feminismo. Bueno, e agora, como se están por aí preparadas, sabéis que por aí empeza a chegar xente. Isto, como todas as películas teñen os seus créditos ao final, queredes agradecerle a alguén alguna colaboración, un espazo, material? Bueno, eu agradezo o espazo a Compostela, porque ao Matadoiro, porque realmente foron facilitadores ao máximo. Tuvemos que vir aquí moitas veces traendo material, sempre foron conmigo, moi generosos no tempo e ao final terminaron dándome a chave para que pudiéramos poñer todo isto. Despois a Interred, a sede central, que nos mandou todo o que temos por aquí de alrededor, pero fundamentalmente quero agradecerlle ao voluntariado toda a súa colaboración. Sin eles sería imposible telo así. E a todos os socias e socios, porque sin a súa axuda non poderíamos manter os proxectos de Interred. E a toda a xente que tamén hoxe co calor que está e ora que se estaría nunha playa, pois veñen aquí a axudarnos e a felicitarnos e a seguir tecendo a vida con esta exposición de Mulleres de Perú, que a exposición é Mulleres tecendo a vida libre de violencia. E esta exposición, hasta cando podemos ver aquí? Ou como podemos facer, ou quen non veu, como pode facer para verla? Sí, pois de momento me la deixar aquí unos días hasta que se poida. E despois andamos buscando outro lugar en Santiago para poder poñela, que a xente a vexa, e o que tamén queremos que a xente compre, porque o que fixo as fotos é un voluntario de Interred, que as donou nas a Interred,
e non poderse comprar, levar para a ofrecerle a un sobrino, un neto, un amigo, un amigo, ou telas en la casa e recordarme como viven outras mulleres en outros lugares, tendo moito menos, lutando por levar algo a casa, por ser elas máis dignas, por ter os seus dereitos. E entón, mirando esas fotos, posiblemente me digan moitas veces, bueno, hai outras maneiras de vivir que son con moito menos, sendo moito máis, tendo menos e sendo máis.